Muy bien, continuamos con más de La Primera desde Cochabamba. En esta oportunidad queremos hablar sobre un importante evento que se ha llevado a cabo el fin de semana. Justamente se llama Basta del Silencio. Hoy tenemos a los representantes de este evento que justamente está enfocado en prevenir la violencia en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Doy la bienvenida al licenciado Joel Paco y también a la licenciada Mariela Tancara. Bienvenidos, ¿cómo están? Comienzo con usted. Bien, muchas gracias por la apertura que tienen con nosotros. Es importante para la Iglesia Adventista, en este caso, compartir con la sociedad algunos de los proyectos que tenemos a nivel nacional y también algunos a nivel mundial. Este específicamente se trata del Basta de Silencio, como lo mencionabas, y obviamente nuestro énfasis en este año era más específicamente en los niños. Hablando específicamente acerca de la violencia sexual. Hay diferentes tipos de violencia, pero en este caso estábamos haciendo el énfasis en esto, ¿no? Para buscar la prevención especialmente en ellos y que, obviamente, si existe algún caso, pueda ser denunciado y, en caso de que no, buscar la prevención. Ese es el objetivo prácticamente. Bien, Mariela, este proyecto se realiza anualmente, ustedes tienen un objetivo anualmente. Quiero que me digas cómo ha sido la experiencia de esta versión. Muy bien, realmente fue un año muy bueno en el cual han participado muchas instituciones. No solamente estuvo la Iglesia Adventista a través de sus colegios adventistas, también han participado, ¿no?, la Defensoría de la Niñez, participó la policía. Hemos hecho un impacto muy grande y no solamente aquí en Cochabamba. Comentarte que estuvimos con nuestros colegios haciendo impacto allá en Ibirgarzama, en Entre Ríos, en el Valle Alto. Pueden ver ahí las imágenes. Tuvimos una marcha que se hizo a lo grande con dos bandas, ¿no?, del Colegio Cochabamba y también de la Unidad Educativa Adventista Domingo Faustino Sarmiento. El impacto ha sido mucho más grande el día sábado que tuvimos el evento, ¿no?, con cerca más o menos a más de 1000 personas estuvimos allí en Colcapirua. Y fue muy bueno porque realmente el lugar quedó pequeño, estuvimos con 8 bandas, la policía, todos se unieron a este hermoso proyecto y fue muy bueno. Bueno, qué importante que ustedes también puedan concientizar. ¿Cuál es la importancia, por favor, Joel, de hablar sobre estos temas con la juventud? Bien, gracias. Mira, curiosamente los materiales que nosotros hemos compartido y hemos regalado a la mayor cantidad de gente que hemos encontrado, especialmente a los adolescentes, y este documento nos muestra algunos datos muy importantes. Por ejemplo, que el 90% de las víctimas que sufren la violencia sexual son las niñas, en este caso, obviamente, ¿no? Pero los niños tampoco están exentos de esta situación. Otro dato muy importante, que esto sucede entre los 10 y 14 años. Entonces, si bien tenemos niños que tienen esa edad, ojo con las familias también, los padres de familia, para que sepan que si están en esa edad son muy propensos a tener este tipo de abuso. Otro asunto muy importante, dice 3 de cada 10 niñas y 1 de cada 8 niños tiene también la posibilidad de ser abusado. Por eso nosotros en esta campaña tratamos de concientizar a los padres de familia especialmente, porque ellos son los que van a cuidar. La familia es el primer núcleo que cuida a los niños, ¿no? Y otra cosa que hemos resaltado mucho es que el abusador no siempre es alguien desconocido. Es más, el mayor porcentaje, más de un 82%, son personas conocidas, cercanas a la familia. Esto significa que puede ser un tío, un padrastro, un primo, un hermano, algún familiar cercano, un abuelo, y eso hace que sea algo que se pueda repetir más constantemente, ¿no? Por eso queremos que los padres de familia tengan esa conciencia, hablen con sus hijos, los niños especialmente tienen que tener ese conocimiento para que si alguien, algún extraño se acerca, le quiere invitar alguna cosita, un regalito, un dulcecito, o le dice vamos a casa, allá tengo juguetes, tengo muñecas, tengo más cosas, o sea, buscan cosas atractivas para los niños, cosa que ellos puedan ceder a la invitación y obviamente caer en este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos tratado de realizar durante esta campaña y esperamos que, al no ser de pronto algo constante que realizamos, pero que al menos las familias que lograron escuchar esta información tengan esa conciencia y también conversen con sus hijos, que es algo muy importante. Obviamente, nosotros como Iglesia Adventista, como lo mencionaba la licenciada Mariela, tenemos colegios, administramos colegios también, y en nuestros colegios hemos dado esta información para que ellos también puedan replicar con sus familiares.
porque esto, nadie está exento de la violencia sexual, específicamente infantil, ¿no? Y eso es, de eso se trata prácticamente el proyecto. Bueno, y el objetivo también de ustedes es enseñar a través de recursos adaptados a la edad de los niños. En este caso son cómics, dibujos, que puedan entender la importancia, porque realmente es un tema bastante fuerte, a través de recursos que sean para su edad. Correcto. La mejor forma de llegar a ellos es a través de algo que les llame la atención, ¿no? Y ahí podemos ver algunos materiales, especialmente para los niños, de acuerdo a su edad también, obviamente. Esto es para los más pequeños. También tenemos para los adolescentes, que también habla muy, muy claro acerca de ese tema. A veces en nuestra sociedad existen tabús. O sea, claro, mucha gente no quiere hablar acerca de las cosas que suceden. Pero obviamente ahora hemos, la iglesia ha tratado de sacar estos materiales para que cada edad tenga el acceso a la información que se debe dar y obviamente la familia también pueda conocer. Bueno, justamente también en pantalla hace unos instantes veíamos el contenido de algunos cómics, de algunas historietas que también ustedes han elaborado para los niños. Esta es una importante labor que ustedes realizan anualmente y siempre ustedes reciben una buena respuesta por parte de la gente. Eso es lo que esperamos. No tanto por la respuesta que nos dé, sino por el cuidado que cada familia o cada padre de familia y mamá tiene que tener con sus hijos, ¿no? Yo creo que nadie va a querer tener o atravesar esta situación. Y es obvio, una vez que alguien atraviesa esta situación, hay procesos para seguir. Lo primero que alguien tiene que hacer es denunciar. Está en el caso de los niños, está la Defensoría de la Niñez, o está la misma policía, la FECCB, qué sé yo, que puede proceder a tratar estos casos, ¿no? Así es. Entonces, la idea es de que la gente esté consciente de que esta es una situación que puede acontecer a cualquier niño, a cualquier niña. Pero mientras tengamos la posibilidad de poder detener y detectar con anticipación, es lo mejor. Ahora, hay algo muy importante también que hay que tomar en cuenta en esto, ¿no? Sabemos que los casos, la mayor cantidad de casos es entre gente conocida. Y muchas veces hay casos que no se denuncian porque puede ser mi hermano o mi hermana. Claro. Y no quiero denunciar a mi familiar porque lo van a llevar a la policía, va a ser algo, van a ser expuestos. Y para evitar eso, mejor le digo a mi niño o a mi niña que se calle y que no diga nada. Es claro, el síndrome del secreto. Mantienen claro, en secreto, ¿no? Es una situación también bastante difícil la que viven y el tormento que les causa también a los niños y a los adolescentes mantener en secreto esta preocupación que tienen a diario. Por favor, Mariela, para finalizar la entrevista, ¿qué proyectos ya se aproximan? Bueno, nosotros vamos a continuar como iglesia y como sistema educativo adventista con los proyectos. En realidad es bueno que ustedes nos puedan visitar la página que tenemos en Facebook. También es Educación Adventista en los diferentes campos, la Misión Boliviana Central. Tenemos actividades prácticamente con los estudiantes, ¿no? Desarrollo de la inteligencia, tenemos torneo Cubo Rubik, tenemos también eventos académicos, ¿no? Con ellos como olimpiadas científicas, deportivas, pero con la iglesia un evento muy grande que se va a dar para el mes de abril, para el año, que este año también hicimos, es el Impacto Esperanza. Nosotros sabemos que Bolivia hizo un proyecto Bolivia Lee, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia damos la posibilidad de poder donar libros y regalamos, obsequiamos a toda la población, colegios, queremos abarcar a mucho más, pero con un mensaje también, ¿no? Que Cristo viene pronto y bueno, todas estas situaciones van a acabar en algún momento, pero con esa esperanza, porque sin esperanza no podemos seguir avanzando. Bueno, qué importante la labor que ustedes realizan anualmente. Muchas gracias también por contribuir de esta manera a la sociedad y sobre todo sobre un tema tan importante como es este de la violencia, no solamente en los niños, sino también en los adolescentes y en los jóvenes. Y es importante, retomo lo que ustedes dicen, denunciar. Si usted está atravesando tal vez algún caso bastante fuerte, es importante que se exprese, que denuncie. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bien, nosotros tenemos más en la primera.